Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy tenemos preparado un programa especial, se lo habíamos anunciado durante la semana, en torno al narcotráfico en España, aunque también tocaremos algún suceso, algún caso que nos va a servir desde luego para entender un poco más el narcotráfico en otros puntos del planeta. Vamos a comenzar contándoles cómo se reparten en España las mafias de la droga. Albaneses, marroquíes, colombianos, chinos, rusos, británicos, belgas se reparten España para no entrar en conflicto. Les vamos a contar además cómo se organizan las mafias de la droga. El narcotráfico en Marbella. Venimos contándolo también a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses. ¿Qué está pasando en Marbella? ¿Qué está pasando en esa zona de España donde alguien está tranquilamente tomándose un refresco con su familia y se encuentra entre tiroteos? Dicen que lo que sucede en Marbella hay que pararlo, y que hay que pararlo ya. ¿Cuánto tiempo va a resistir Marbella este ritmo prácticamente de tiroteo semanal al que venimos asistiendo en los últimos meses? Les hablamos de la influencia y los disparos del narcotráfico, en este caso sueco, en Marbella. Un sicario, compatriota de dos narcotraficantes suecos, se apeó un día muy reciente de un vehículo y disparó contra ellos mientras intentaron huir, corriendo como pudieron de Guayaquil a Marbella. Un acuerdo de 4 toneladas de cocaína mensuales, inversión inmobiliaria y también gimnasios. La operación entre Ecuador y España destaca la trama económica que el grupo tenía en la Costa del Sol para blanquear los beneficios. Y les hablamos del narcotráfico mata en Cádiz, una fatal cuenta que lamentablemente, señoras y señores, tenemos que decirles que no deja de sumar. La última víctima mortal es un marroquí que iba en una lancha que embistió a una patrullera de aduanas y que falleció tras una parada cardiorrespiratoria. Los hechos han ocurrido de nuevo donde en Barbate, donde aún no se han recuperado del asesinato de 2 guardias civiles. Recuerdan, ¿verdad?, el pasado enero. Inevitable siempre recordar que la policía en nuestro país no puede disparar porque hay una cuestión que muchos no entendemos, que habla de proporcionalidad. Siempre lo subrayo y no me voy a cansar de hacerlo. Quizá los guardias civiles de Barbate murieron precisamente porque tienen miedo a disparar. Si disparan, pueden perder su trabajo. Hombre, entre el cementerio, ¿verdad?, y el paro, yo siempre me inclinaría por estar en el paro, aunque muchas policías temen no poder dar de comer a sus familias. Esto es lo que sucede con la policía en España. Si aquel día primero no hubieran ido en una lancha del Patito Feo, que era donde mandaron a nuestros guardias civiles a enfrentarse con los narcotraficantes, o si hubieran disparado después de echarles el alto, los narcotraficantes hoy estarían muertos y la Guardia Civil estarían vivos. Pateras Taxi, señoras y señores, el negocio del narco. De Marruecos a Málaga, en media hora. ¿Por cuánto? 10.000 euros. Que hay una banda que realizaba narcovuelos entre Marruecos y España para atraer enormes alijos de hachís. La operación Torcal 469 Tornado ha sido detenidos en esta operación 9 integrantes de esta banda, entre los que se encuentran 2 pilotos expertos en vuelos nocturnos y además a baja altura. Los arrestados son de nacionalidad española y marroquí. Agentes policiales marroquíes condenados, ¿por qué? Por pasar datos a los narcos, es decir, cantaban por soleares. Les informaban de las diligencias que la Fiscalía había abierto contra ellos y la Guardia Civil investiga un tiroteo entre clanes de narcos en Puebla del Río, en Sevilla. La Guardia Civil encontró un vehículo todoterreno con un arma de guerra en su interior y totalmente tiroteado. Y Cataluña ya es la segunda puerta de entrada de Europa para el hachís.
un golpe conjunto entre la Agencia Tributaria y los Mossos de Escuadra se salda con 30 detenidos por toda la comunidad autónoma y los guardias civiles de Barbate. Decían no había posibilidad de escapar, inevitable. Cuando hablamos de narcotráfico, recordar a esas víctimas que nos dejaron en aguas del estrecho. Señoras, señores, así arranca una nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y arrancamos, como es habitual, presentando lo mejor que tiene este programa, que son nuestros colaboradores que tienen la generosidad de compartir con nosotros su experiencia y su prestigio y, naturalmente, también su tiempo. Y les presento, para empezar, los invitados que tenemos en el plató. Armando Pérez es abogado y, además, como siempre les digo, compañero en las ondas con un programa estupendo, Legales en las Ondas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy buenas noches, María José. Encantado una vez más de que podamos compartir un ratito y podamos analizar lo que pasó en España. La verdad es que es un asunto con enjundia, es un asunto duro. Hoy tengo el enorme placer de contar en este programa con una figura que ustedes conocen sobradamente, que me consta que tiene ya un lugar en su corazón. Ella es Maybor Petit, es politóloga, investigadora del crimen organizado en Nueva York y desde allí ha volado hasta Distrito Televisión con una experiencia extraordinaria en el asunto que hoy nos convoca y una de esas mujeres valientes, como he conocido a muy pocas. Un gusto saludarte, Maybor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, querida. Es un honor para mí. Un placer, María José, estar con ustedes y con la audiencia, siempre trayendo detalles de lo que pasa para advertir a la gente que nos quiere escuchar sobre una experiencia tan nefasta como es el crimen organizado y sus consecuencias para la sociedad. Y además, Maybor Petit, a quien han visto en tantos programas de referencia como El Mundo al Rojo con Jesús Ángel Rojo o América Directo, ¿cuántas veces hemos escuchado a esta mujer alertarnos sobre la situación que ella ha vivido en su propio país? Es como esa ciudadana que viene del futuro alertarnos sobre una situación a la que se aproxima España y que, si nadie lo impide, quién sabe si algún día, más pronto que tarde, nos encontremos en un programa del otro lado del mundo contando lo mismo que ella lleva advirtiéndonos desde hace mucho tiempo aquí en Distrito Televisión. Hablaremos de sus investigaciones de enorme enjundia para las que se requiere, desde luego, una enorme valentía. Una mujer que, todo tengo que decirle, ha sido amenazada de muerte. Definitivamente, y la última viene por parte del régimen de Maduro, que en estos momentos está en campaña electoral y está utilizando todos los poderes del Estado y del crimen organizado para acosar a las personas que todavía tienen el poder de desnudarlos fuera del país. Es curioso, ¿a qué les suena a ustedes esta situación que denuncia Maybor Petit? A lo mejor a la persecución del gobierno español a la prensa, atar jueces y amordazar a periodistas. Cóctel mortal, ¿no? Mucho. La persecución a las voces disidentes, a la prensa, es una de las herramientas claves que utiliza el crimen organizado transnacional cuando se une y cuando trabaja para eliminar cualquier sospecha. En el caso de Venezuela, tenemos un fenómeno que también lo vemos en México, en Ecuador y hoy en día, pues, en muchos otros países, tristemente, como Bolivia. Y es la unión de la élite política con el crimen organizado para mantenerse en el poder o para conquistar el poder. Cuando el crimen organizado decide dominar cada una de las estructuras de la sociedad,
Estamos hablando del mercado inmobiliario, de la banca, de los notarios, de los abogados que se requieren para hacer la limpieza, del lavado de dinero a través de muchísimas empresas del sector que pueden ir desde salones de belleza hasta centros de cultura, puede ser también tiendas de comestibles. Es decir, el crimen organizado a través de los mecanismos de lavado de dinero ha penetrado toda la sociedad. Pero en paralelo tenemos la última opción que tienen en estos momentos, y no solamente en Venezuela, tenemos muchos casos que, si quieres, pues podemos discutir, de la inversión del crimen organizado a través de diversas vías a la compra de presidentes, de congresistas, senadores e inclusive, porque también lo hacen, la inversión para comprar todas las corporaciones. Es decir, estamos hablando en estos momentos, en el siglo XXI, en América Latina, pero también a nivel internacional, de la presencia del crimen organizado, del dinero proveniente de la droga y de otros delitos al máximo nivel. En Venezuela, y ustedes tal vez lo han escuchado en muchas oportunidades, hay evidencia seria que plantea que desde Nicolás Maduro hasta el alcalde de menor rango, no solamente del PSUV, porque también hay de algunas organizaciones que dicen ser opositoras, han recibido dinero del crimen organizado para hacer sus campañas electorales. En Venezuela no hay mecanismo para librar y poder decir de dónde viene el dinero que paga las campañas electorales. En Ecuador tampoco. Y se han atrevido a asesinar directamente a candidatos. En el caso de Ecuador fue realmente espantoso y triste el tema de Fernando Villavicencio, un periodista de investigación del área del crimen organizado, que trabajamos muchas investigaciones en conjunto. Él decidió lanzarse a candidato a presidente y lo asesinaron vilmente ante la presencia y la demostración de evidencias sobre las conexiones de la élite política con el crimen organizado. Recientemente estuve en México en la cobertura de las elecciones y tuvimos la oportunidad de observar con nuestros propios ojos cómo el crimen organizado avanzó a tal nivel que los candidatos que no se prestaban a las peticiones de los carteles sencillamente eran eliminados. Y tuvimos la oportunidad de ver cómo en los cierres de campaña fueron asesinados los candidatos que se negaron a hacer un pacto con el crimen organizado. No les dio tiempo a algunos, o simple y llanamente eran valientes y pudieron sus vidas y las de su familia en favor del crimen, porque sencillamente los eliminaron. Candidatos de la oposición, pero también hubo candidatos del partido oficial Morena. Así lo podemos observar en Bolivia, donde hay un movimiento muy importante, aunque a veces uno observa que es un poco más sofisticado. Pero en esencia estamos frente a una escena que realmente debe llamar la atención, ya no de la comunidad internacional, sino de los ciudadanos, que son los que pierden todo. El crimen organizado en todas sus esencias, y vale la pena destacar que allí en el crimen organizado tenemos no solamente el tráfico de drogas, hoy en día el tema del uso del fentanilo y los mecanismos que se están utilizando también vale la pena destacarlo, pero está el tráfico humano, está también el lavado de dinero en toda su esencia, pero adicionalmente a ello la combinación que hay con elementos del terrorismo. Es decir, es un paquete completo que se vende para acabar con la sociedad, tocando cada uno de los sectores que la conforman, pero adicionalmente a ello los actores principales del mundo político, del mundo empresarial, y lo peor, la prensa, que la callan o simple y llanamente te eliminan. Y el crimen organizado utiliza muchos mecanismos, María José. Hablamos de narcotráfico, que es simplemente un término que hasta puede pasar desapercibido. Hablamos fundamentalmente de este soberbio resumen que Maybor Petit ha hecho para todos nosotros. O dicho de otra manera, si me permiten la expresión, nos ha hecho un plano. Somos los ciudadanos los que tenemos que estar alerta, porque si no, hay un momento en el que ya no hay camino de retorno, ya no hay marcha atrás. Con estas palabras sesudas y sabias, fruto de una experiencia, insisto,
de enorme valentía de nuestra colaboradora, arrancamos el programa contándoles cómo se reparten en España las mafias, la droga. Está con nosotros Miguel Sánchez. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, Miguel. Bienvenido. Haznos, ya que nos han hecho un croquis extraordinario, haznos un plano cómo se distribuyen las mafias, la droga en España. Pues mira, yo creo que tenéis ahí un plano de cómo entra la droga por Galicia y por el sur, ¿no? Pero yo te diría más, yo más que discutir si España se ha convertido en el principal productor de marihuana, que parece ser que es así, o si es el mayor receptor ahora mismo de cocaína, yo me preguntaría el por qué estamos a la cabeza. La respuesta yo creo que es bien sencilla, ¿no? Porque hay mercado, hay consumo y entonces lo invaden el mercado de cocaína y de hierba, ¿no? Yo, policialmente, tengo que deciros una cosa, y lo siento decir esto, pero es difícil terminar con las mafias porque de aproximadamente de cada 10 toneladas de cocaína que requisamos en España, entran 500. Figuraros lo que estoy diciendo. ¿Cómo se puede luchar contra esto policialmente? Bueno, pues intentando hacer lo que podamos. Pero sobre todo es con el cliente potencial de estas sustancias y de alguna manera con educación. ¿Qué hay que hacer? Pues deshacer ciertos mitos que hay sobre la droga, porque hay mucha gente, jóvenes sobre todo, que piensan que la cocaína especial, que bueno, que es una evasión de fin de semana, luego que lo pueden dejar cuando ellos quieran, que no produce adicción, que pues esto que te estoy diciendo, que no tiene... Sí, dime. Punto perdido. Si alguien cree que puede tener algún tipo de control sobre las drogas. No, pero hay gente que piensa que lo va a dejar cuando quiera. Mira, eso es lo que hay que entender, que el que se mete en esto es muy, muy difícil de salir. Yo te puedo decir una experiencia personal, que yo no sé, a lo mejor quizá no hice bien, no lo sé, pero bueno, yo como policía, pues a lo mejor otros padres no tienen la ocasión de hacerlo. Yo hace años, pero no cuando los niños eran pequeños porque no procedía, imagínate. Pero claro, ya cuando eran mocitos los dos, los cogí en un coche y dimos una vuelta por las Barranquillas para que vieran lo que era aquello. Aquello era otro mundo. Aquello eran cadáveres que iban andando pues con las jeringuillas, lo que es hoy día, yo creo que ya no existe el tema de las Barranquillas. Y después de darles un paseíto por allí, les dije, mirad lo que ocurre. Solamente les tuve que enseñar aquello y yo creo que pues no les vino mal. Posiblemente otros padres no tienen ocasión de hacerlo o no estuvo bien lo que yo hice. Pero bueno, también me preguntaron una cosa curiosa. La entrada a Barranquillas, por donde está Mercamadrid, donde estaba una de las entradas, porque luego llegaba hasta prácticamente hasta Getafe, estaba llena de bolsas de plástico de Alcampo, de estos de los supermercados. Pero llenita, porque claro, era invierno y aquello es un barrizal. Y los chicos me preguntaban, decían, papá, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? Porque estaba llenito de bolsas. Y yo les decía, digo, hay muchas personas que se creen que no se van a enganchar nunca y vienen a probar, a comprar, y entonces se ponen esto como calzas para no mancharse los zapatos. Luego se quitan las calzas, las tiran a la entrada, porque todavía ni sus familiares ni la sociedad sabe que están enganchados, tienen esta adicción. ¿Qué ocurre? Ellos piensan que no van a terminar como estos otros que veían allí deambulando, pero cuando volvías al cabo del tiempo que yo estuve en la comisaría de Entrevía Villa de Vallecas, esos mismos que en un principio pensaban que no se iba a enterar o su pareja o sus familiares de que estaba enganchado, estaban ya como aquellos muertos vivientes que ellos en principio veían. Esto es una de las cosas que yo creo que tenían que ver los jóvenes, que es muy difícil desengancharse después y es donde debemos hacer hincapié. Si no hay consumo, las mafias, lógicamente, se dedicarían a otra cosa. Porque si invaden esto de drogas, porque lógicamente tienen clientela. Un mercado. La verdad es que enorme ejemplo, enorme testimonio
humano el de nuestro colaborador Miguel Sánchez. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo y te esperamos aquí el lunes en tu programa, aquí en El Plató. Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Miren, se trata de un negocio que supera los 10.000 millones de euros anuales y al que las mafias internacionales del narcotráfico acuden como moscas a un gigantesco panal. Así se reparte España las mafias de la droga ante la impotencia de jueces, fiscales y policías. Los mafiosos albaneses, junto a sus colegas serbios o croatas, ya mandan en Galicia. La mafia albanesa ha desplazado casi por completo los antiguos reyes del tráfico de cocaína en las costas gallegas. Los narcos colombianos, que todavía resisten, pero con una actividad reducida. Además, los albaneses no solo se contentan con manejar los hilos a distancia del tráfico del alcaloide, también meten a sus hombres en las tripulaciones de los barcos y planeadoras que acuden a recibir en alta mar los cargamentos de coca que llegan en pesqueros, Armando. ¡Qué información, madre mía! A ver, lo primero, yo quiero decir varias cosas y quiero terminar haciéndole una pregunta a Maibor Petit. Claro, si, todos queremos preguntar, por si, supuesto, si, adelante. Si tú me lo permites. Faltaría más, por favor. Mi opinión, lo primero, respondiendo un poco a mi amigo Miguel. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el consumo, que tiene razón, no se la quito, pero que eso tiene que ser un problema de educación, ¿vale? Desde pequeñito, como él ha dicho. Y que es pecata minuta para lo que estamos hablando. Claro, y otra cosa es el narco, otra cosa es el negocio, ¿vale? El negocio en España yo creo que está siendo, yo hablo de España porque yo es lo que conozco, está siendo permisivo. ¿Qué pasa? A mí el miedo que me da es que se convierta en un estado de narcotráfico, como puede ser Venezuela, como puede ser que mande el narco. Y es que aquí ahora mismo está caminando por donde quiere. Yo no digo que se le esté apoyando. Pero primero, las penas son irrisorias, se puede comprar a quien tú quieras porque tienen mucho dinero. Las fuerzas del orden y seguridad no están apoyadas, no tienen medios. Sé que luego hablaremos de lo del tema de Barbate, si da tiempo o lo que tú digas. Pero un pequeño apunte, porque sé que lo vamos a tratar. No tienen medios, tú no puedes luchar contra una lo que puede costar una planeadora de esas. Con un bote inflable. Como bien ha dicho María José, no pueden utilizar las pistolas, la pueden utilizar. No es que a lo mejor simplemente pierdan el trabajo, es que van a tener problemas jurídicos, claro. Por este tema. No están apoyados. Si tú no apoyas las fuerzas del orden de seguridad, si las penas en España son laxas. Laxas significa débiles. Muy, enormemente laxas. Laxas. Y encima se puede comprar a la gente porque tienen mucho dinero y cada día tienen más, porque cada día hay más negocio. Va a llegar un momento que puedan comprar a gente muy de arriba. Es verdad que todo esto de cuando empezó Sito Miñanco en es que estoy viendo una serie, Sito Miñanco en Galicia, todo esto ha cambiado, está desbordado. Tú vas allí, por allí, lo dejo, y no ves esos cochazos, puedes ver las casas, pero se han trasladado, simplemente ha habido un traslado geográfico, ni más ni menos, utilizando exactamente el mismo protocolo de actuación. Y luego, ¿te parece, Maibor? Y luego, en lo que a hachís se refiere, bueno, es que ya hay plantaciones, ya están muriendo. ¿Qué pasa con la España vaciada? Y la pregunta, que sé que me vas a quitar la palabra, la pregunta que es muy importante, para mí, Maibor Petit, ¿tú crees que todo esto que has desarrollado tú, y yo humildemente también lo he intentado desarrollar, se podría acabar con la legalización de la droga? No. Mira, hay una discusión muy interesante. La empresa de la cocaína
y de las otras drogas duras como la heroína, y hoy en día hay que destacar el uso del fentanilo como mecanismo corporativo donde hay estados propiciándolo, ¿ok? Y esto es importante destacarlo. La ONU tiene cifras muy importantes, pero también en Estados Unidos, que es el país que tiene en materia de lucha contra el narcotráfico una fortaleza desde el punto de vista jurídico, pero a la vez unas políticas contradictorias. Se ha planteado en múltiples oportunidades legalizar, por ejemplo, la cocaína, y se ha hecho en varios lugares, pero los resultados son fatales para la población, para el consumo. Y vienen elementos que ya están estratificados en el sector económico en todas sus versiones. Y por supuesto, estamos hablando de la industria que más dinero produce en el planeta. No es el petróleo, no es el gas, es el narcotráfico, es la cocaína. Yo tuve oportunidad de estar en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. Y allí, eso fue como una especie de doctorado en narcotráfico. Tuvimos oportunidad de escuchar a todos los líderes de los carteles de la droga. Y ellos plantearon por qué la droga no va a ser una especie de política pública que sea capaz de, a nivel internacional o nacional, de legalizarse. Porque el negocio incluye a sectores del político, sectores banqueros, distribuciones, donde está una parte de la población incluida, cuyos intereses no coinciden con uno u otro político que dice que vamos a legalizar las drogas. Vamos a poner el ejemplo de Colombia, de Gustavo Petro. Él fue a la ONU, planteó, vamos a legalizar la droga. ¿El resultado cuál fue? El incremento. Hoy en día, vale la pena recordar, Colombia tiene décadas produciendo y siendo el líder productor y distribuidor. ¿Qué es lo que ocurrió con esto, con este anuncio de Petro? ¿Se movió el mercado? Sí, y subió. Yo vivo en Nueva York, que es el lugar, es como la cuna para vender todas las drogas. Es la más costosa. Allá el kilo de cocaína es el más costoso del mercado a nivel mundial. Pero también la heroína. Y hoy en día el fentanilo que está haciendo arraso con la población a nivel de todos los Estados Unidos. Verdaderos zombies se ven por las calles. Absolutamente. Lo peor del caso, y cuando escuchábamos al amigo policía, que él dice que una parte está en el consumo, el grueso del problema es en el negocio que esto genera, porque son ganancias que pagan a políticos, que pagan, crean campañas. Cierran leyes, controlan narrativa, eliminan información y eliminan gente. Es muy difícil acabar con un negocio que es superior al del petróleo o el gas. Es muy difícil plantearse porque Estados Unidos, que ha sido el líder en la lucha contra el narcotráfico, ha decidido en los últimos días dar a conocer unas informaciones que yo jamás me imaginé podía verlas allá en Estados Unidos. Y es el hecho de que puedes encerrar al Chapo Guzmán, están los chapitos, hay un caso muy interesante del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue convicto por delitos de narcotráfico a pesar de que no había evidencia al respecto. Es decir, estamos hablando de un país donde el consumo es el líder a nivel mundial. Además, Estados Unidos. Estamos hablando del sistema de justicia donde hay más leyes que condenan el narcotráfico. Y a la vez estamos hablando del sistema económico donde el dinero del narcotráfico se mueve con mayor velocidad y genera mayores ganancias. Y puede comprar voluntades. Exactamente. Compran voluntades a través de o balas o abrazos. ¿Tú quieres ser diputado? Viene dinero proveniente del narcotráfico. Estamos hablando de México, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia o de cualquier otro lugar. Porque para fijar un mecanismo y el crimen en todas sus versiones, pero el narcotráfico en particular y el lavado de dinero,
tiene un movimiento que al ser ilegal va mucho más rápido que la aplicación de la justicia. Y mientras estaban haciendo un juicio de narcotráfico al Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, el Estado americano se gastó más de 50 millones de dólares enjuiciando a uno. Y resulta que el crimen organizado logró que el cartel de Sinaloa aumentara sus ganancias y las triplicara, y el Estado perdió. Así lo podemos ver en otros lados. No sé, a ustedes, a mí este primer tramo del programa se me ha pasado casi sin verlo. Enseguida vamos a retomar también para contarles cómo el tráfico de hachís está siendo asumido, desplazado por las mismas mafias y el mismo protocolo en España, pero en esta ocasión con la cocaína. Y aquí les hablo del paso del estrecho. Pero llegado a este punto, permítanme, por favor, que yo les hable de su intestino. Es importante, si no nos cuidamos nosotros ante las circunstancias que vivimos, ¿quién nos va a cuidar? Y ya saben que nuestros intestinos tienen muchísimo que ver con nuestro poder para defendernos de las bacterias. ¿Ustedes sabían que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena, ojo, el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario. Esto es fundamental. Y por si fuera poco, ayuda a disminuir el cansancio y también la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina y Megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Simbiolina y Megaflora, de Mundo Natural. Hacemos un alto en el camino, pero retomamos de manera inmediata el programa Promete Verdad. Soy una mujer de palabra. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Retomamos y lo hacemos en este programa especial dedicado al narcotráfico, que todo hay que decir, nuestra invitada recién llegada de Nueva York, Maybor Petit, especializada en el crimen organizado, y que además hoy tendremos la oportunidad de hablar con ella de, en fin, algunos aspectos como su trabajo en el cartel de Los Soles, bueno, entre otras muchas actividades en las cuales, pues bueno, entre ustedes y yo, se lleva jugando el pellejo desde tiempo inmemorial. Recordar, amenazada de muerte recientemente, era una noticia que comentábamos en esta casa, en otros programas, si no recuerdo mal, en El Mundo al Rojo, y con nosotros Maybor Petit, y también acompañado de Armando Pérez, que además en este impasse para la publicidad decía, ¿me vas a dejar hacer una pregunta sobre la vida de Maybor en Nueva York? Sí, prometido que voy a dejar hacértela, pero será dentro de unos minutos. Soy la mujer de los peros. Porque hoy queremos, después de la introducción que hemos hecho, preguntarle a un licenciado en ciencias policiales, a un hombre además que se caracteriza siempre por traer a este programa una documentación exhaustiva de todos y de cada uno de los asuntos que hablamos, cómo se organizan las mafias. Javier Rodrigo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a este tu programa, felicitarte como siempre por tus entrevistas en Distrito, no nos perdemos ni una. Adelante, querido, no te voy a decir que nos adelantes la próxima, vamos a dejarlo para que lo descubran nuestros telespectadores el próximo sábado. ¿Cómo se organizan las mafias? Hemos tenido una introducción soberbia por parte de Maybor Petit sobre el narcotráfico allende nuestras fronteras. Pero, ¿y en España? ¿Cómo se organizan las mafias? Mira, María José, las mafias en España, hay un epicentro desde hace muchísimos años, que es la Costa del Sol. Y concretamente Marbella, que se ha convertido en un refugio y paraíso de las numerosas organizaciones criminales que hay en el mundo. Prácticamente están todas. Fundamentalmente a efectos de peligrosidad por la sanguinaria forma que tienen, sobre todo en sus venganzas, la macromafia y la camorra napolitana. De hecho, Marbella ha sido considerada por algunas fuentes autorizadas en algún simposio internacional como la sede global del crimen organizado. En este sentido, decirte que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que es el CIPCO, que es, en fin, es el centro especializado en este tipo de terrorismo y crimen organizado que hay en España, ha emitido un informe no hace mucho que habla, ojo al dato, como decía José María García, 113 mafias de 59 nacionalidades distintas. Vale. En Marbella se están dando circunstancias como, por ejemplo, que solamente en este año ha habido ya 6 tiroteos en plena calle. El último caso que ha surgido es un poco aleatorio, tipo película de Netflix. Un individuo que iba conduciendo un Ferrari rojo sacó una pistola a personas que estaban
aparcadas en doble fila, ¿no? O sea, se está llegando a unos niveles bastante complicados. Tan es así que hay que reconocer que hay una cruda realidad, y es que en Marbella las armas se han convertido en objetos usuales. Si queremos hablar un poquito más específicamente, mira, la Costa del Sol ahora mismo es un territorio de luchas de bandas criminales internacionales por el dominio. Es cierto que hay menos lucha que en otros sitios porque hay pastel para todos, porque casi todo parte del narcotráfico, y está en un sitio estratégico a nivel mundial que de ahí parte para todo el mundo, ¿no? Pero si tenemos que hablar técnicamente, tenemos que referirnos a tres tipos de organizaciones. Por una parte están las intraeuropeas, que son las albano-cosovares, perdón. Luego están los italianos, la mafia en concreto, la camorra, y luego estarían los sudamericanos. Últimamente se dedican a decapitar. En las bandas sudamericanas, además te voy a dar un dato muy, muy concreto que puede parecer un poco broma, pero no lo es en absoluto, y es que actúan muchísimo más en Navidades y en verano. ¿Sabes por qué? No. Porque suelen ser sicarios que en esas fechas tienen que ir a sus casas a hacer regalos y entonces trabajan un poquito más. Tremendo. ¿En serio? Sí, como te lo cuento. En Marbella existen bandas sudamericanas que están dedicadas exclusivamente a la extorsión, secuestros express y la tortura rápida. Buscan objetivos fáciles, es muy fácil, gente que va con Ferrari, gente que va con coches de centenares de miles de euros, en lugares que viven, que donde hay mansiones de 2-3 millones de personas y que van con sus hijos, que van con coches delante y detrás, con guardaespaldas privados. Es fácil detectar. Entonces, es un tema bastante, bastante complicado. En cuanto a de Italia, que son las mafias que fueron las primeras en llegar, se encuentra la mafia italiana, que sobre todo se dedica al hachís y a la cocaína, y luego está también, como no, la camorra napolitana, que se dedica mucho más a blanquear el dinero que ya proviene de Italia y de América. Pero aparte de esto, a grosso modo decirte que existen mafias kosovares, albana, italiana, rusa, colombiana, holandesa, irlandesa, sueca, rumana, inglesa, danesa, búlgara y francesa. Y si a eso le unimos las que están en España de por sí, pues ¿qué quieres que te diga? Aparte, búlgaros, rumanos y albanos, que muchos tienen entrenamiento militar y que el miedo para ellos no existe, con lo cual el futuro está bastante alegre. Pues menudo mapa que nos ha planteado Javier Rodrigo. Pensándolo bien, no sé por qué te tengo tanto afecto. Gracias, querido, por tu análisis y por tu información. Datos siempre enormemente contrastados. Fíjense en lo que se ha convertido en Marbella. Oigan, y que Jesús Gil le llamaran el gran mafioso. Anda, que si levantara la cabeza, esto era de poco yo, ¿eh? Pues, María José, si me permites, simplemente lo voy a dejar ahí, ya que lo has sacado tú. A lo mejor habría que dedicar un programa al hijastro de Titi Muñoz. Lo voy a dejar ahí. Tomo nota y les voy a decir una cosa, señoras y señores. ¿Cuánto nos apostamos a que prepare un especial sobre este asunto? Javier Rodrigo, muchas gracias. Un saludo. A ti, buenas noches. Gracias, buenas noches. Apuntábamos a esa zona enormemente conflictiva en la que se ha convertido Marbella. Es un poco el oeste. Comentábamos en nuestros programas ordinarios cómo hemos contado estar tranquilamente sentados en una terraza en Alicante y de pronto ver en Villajoyosa cómo llega un tío, se baja del coche y se lía a tiros para dejar fulminado a un ucraniano que había desertado de la guerra, o cómo de pronto en Marbella una familia está paseando y se ve involucrado en un tiroteo. Esto no había pasado en España nunca, Armando. No, yo quiero decir varias cositas. Y te voy a dejar además. Muchas gracias. Lo de la pregunta todavía no, ¿no? No, eso todavía no toca. Vale,
A ver, varias cosas. Primero, yo creo que esto ha ido poco a poco. Al principio, cuando estaba la gente bañándose en Marbella, en Alicante, en Cádiz, es que iba a decir Benidorm, pero Benidorm no. Por lo que sea, no. Y llegaba una lancha y desembarcaban y iba todo el mundo y tal, y la atención. Nos hemos acostumbrado. Eso ha dado paso a la mafia, a los tiroteos, a lo que decía Javier, a los tiroteos, a toda esta historia. ¿Qué pasa? Y tengo que dar una vez más, a ver si no vienen más, porque no me gusta mucho dar la razón a la gente, pero tengo que dar la razón un poco, estar a favor de lo que dice Maybor Petit. Y es que todo esto es un negocio. ¿Por qué no se para? ¿Por qué no se ponen las leyes más fuertes? ¿Por qué en Marbella, que es idílico, si no hubiera el crimen organizado, no se permite? Creo que hay que conjugar el verbo en pasado, si me permiten ustedes esta apreciación. Sí, exactamente. Pero tú te has referido a Jesús Gil, que si era el mafioso... Era el gran mafias. Ya. Y vamos, queda en Pocoyó como pero mínimo. Fue el primero que empezó a permitir que llegara todo el mundo de todos los sitios. Y fue el primero que empezó a permitir, porque se ha sabido siempre que ahí estaban llevando capos. Y desde el principio, porque si tú el crimen lo empiezas a erradicar desde abajo, al principio, es mucho más fácil que cuando ya lo tienes en plena ciudad. Si eso se hubiera, pero no importaba, porque el lujo, el tal, el no sé qué, todo eso era bueno para Marbella, para edificar y para ganar dinero. Bueno, pues de aquellos barros estos lodos, en cualquier caso Maybor, además leía una noticia recientemente donde los delincuentes, los traficantes de droga, los asesinos, los que trafican con personas, los que explotan sexualmente a mujeres, no solamente tienen aquí su negocio, sino que, oigan, es que se quedan a vivir en España. Absolutamente, y ahí tenemos también otro elemento que hay que tomar en cuenta. Y cuando planteas el caso de Marbella, yo recuerdo el de Marsella, en Francia, donde se generó exactamente el mismo esquema. Y la contaminación del tema de la corrupción, el pago de sobornos a los policías, a los sectores de aplicación de la ley, a los elementos de la justicia y también el tema de la impunidad. Cuando hay impunidad, inmediatamente los carteles de la droga se apoderan de los espacios. Y esto es importante destacarlo porque mucha gente no entiende, pero la organización criminal en todas sus versiones busca ocupar el lugar del Estado para ampliar su negocio, pero también para dominar y para que no haya límites a ese tipo de operaciones. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Que es muy importante. El modo de vida que tenemos en estos momentos y que se ha desarrollado, la eliminación, el golpe a los principios, a los valores, ha generado que se abra un espacio para que la gente se sienta sola, deprimida, etc. Y el crimen organizado ofrece la solución momentánea al problema de la depresión. Si ustedes revisan todos los índices de los países en América Latina, en Estados Unidos, que es uno de los países más tristes, donde la gente tiene más niveles de frustración y más depresión, aparte de consumir pastillas para sonreír o pastillas para dormir o para estar despiertos, también se consume la droga como un mecanismo de solución al caos que se está viviendo. Marsella, hace aproximadamente 4 años hice un trabajo y me di cuenta que los elementos que estaban presentes en la gente, en la población, son exactamente los mismos que están en una ciudad como Nueva York, donde el 63% de las personas que viven allí tienen alguna enfermedad mental grave o están ligados al consumo de una droga fuerte. La marihuana es libre, se puede comprar en las esquinas y se puede comprar con $5 o $10. Pero las drogas fuertes van creando una sociedad que no solamente es adicta a la droga, sino que también se convierte en paralelo, en víctima, pero en el punto al que tientan los carteles. Nosotros tenemos en Nueva York
todos los centros de distribución que puedan haber de todo tipo de drogas. Tenemos la mafia china, que no la mencionaron por aquí, la mafia rusa, que no la mencionaron por aquí. Y en el marco de todo ese proceso, ahora tenemos agentes que vienen, se quedan viviendo para destruir lo poco que queda de institucionalidad, porque lo interesa. Nosotros tenemos... Permíteme, por favor, está absolutamente relacionado nuevamente con el poderoso caballero es don Dinero, porque naturalmente, claro, cuando hablamos de Marbella estamos hablando de tráfico de drogas, de tráfico de personas, de prostitución, pero también estamos hablando de lujo. ¿Quiénes están comprando las grandes mansiones en Marbella? La comunidad rusa. Y se impone también un mecanismo de inflación para evitar que las personas de menor recurso o de medianos recursos puedan acceder. Lo mismo que ocurrió en Marsella, como un ejemplo que podemos contrastar a lo que está pasando en Marbella, pero lo que ha ocurrido en cualquier otro país de aquel lado. Sí, nos mire, estás intentando decir que Marbella lleva las mismas trazas que Marsella. Sí, es que tristemente no lo es sí, no, yo creo que todavía no ha llegado, pero va a llegar muy pronto, porque el tema también está en que como no hay la aplicación de la justicia, se impone, claro, la impunidad. ¿Y por qué no se aplica la justicia? Por el tema de la corrupción y el pago de soborno, o por la imposición del miedo. El alcalde dice, yo voy a poner a la policía a atacar todas las bandas, todos los carteles y a meterlos a todos en la cárcel. Uno, no hay suficiente infraestructura para poner a toda esta gente en prisión. Dos, ¿qué pasa con los banqueros, por ejemplo? ¿Qué pasa con los mecanismos de lavado de dinero? ¿Qué pasa con los mecanismos de transferencia del dinero ilícito? ¿Qué pasa a la hora de fiscalizar los ingresos que tienen funcionarios públicos que son claves en el proceso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los partidos políticos? ¿Quién gana elecciones? ¿Quién no gana elecciones? ¿Cómo ganan elecciones? ¿Cuál es la ley que rige el financiamiento de las campañas electorales? ¿Cuál es la ley que rige los ingresos que tienen, por ejemplo, los sectores fundamentales que hacen presión o que siembran o callan narrativas? Está claro. Es una inversión. Cierro con esto. Yo tuve la oportunidad de escuchar una clase magistral de un colombiano que se convirtió en un hombre multimillonario porque él es un economista, pero era un narcotraficante que está sentenciado a 35 años de prisión. Se llama alias Chupeta, Juan Carlos Abadía. Este individuo explicó frente a un grupo que estábamos allí, que quedó todo el mundo estupefacto, cómo funcionaba la mejor empresa del mundo y cómo él logró conectar a todos los sectores que conforman un Estado, una sociedad, un país, al negocio de la droga. Convirtió la empresa, tenía relaciones con el gobierno y ensobraban los sobornos. Evitar que se aplique la extradición, soborno. Jueces, era un departamento de relaciones con el Poder Judicial. Departamento de Relaciones con la Fuerza Armada. Departamento de Relaciones con la comunidad para lo que sería la responsabilidad civil de la población que estaba también recibiendo beneficios del narcotráfico. ¿Cómo pierdes con eso? Maybor viene del futuro y no solamente para hablarnos del narcotráfico, sino también de la situación a la que se encamina España. Enseguida vamos a hablar también de otras mafias muy relacionadas con el narcotráfico, que son las mafias suecas. Les vamos a hablar de la influencia, pero también de los disparos de la mafia sueca, donde lo han acertado efectivamente en Marbella. Pero antes de hacer un alto en el camino, me van a permitir que yo les dé una buena recomendación, y es porque el verano ya está aquí y vamos a reconocer que una vez que llega el tiempo estival,
todos queremos lucir nuestro mejor palmito, así que les voy a hacer una pregunta clarísima. ¿Ustedes quieren perder algunos kilos de más? Si es así, yo les voy a dar algunas sugerencias. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo, ¿eh? Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hacemos ese alto en el camino, recuperamos enseguida. Acompáñennos en la recta final del programa, porque ya saben que es lo mejor, acompañados de Armando Pérez, de Maybor Petit y por el interés, espero, de todos ustedes. Regresamos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. A tiros, día sí, día también en localidades tan tranquilas como era nuestro Mediterráneo, bueno, sobre el sur de España, ni les cuento, ¿verdad? Entre las pateras que llegan cargados, dicho sea de paso, en ocasiones de individuos como armarios que se desperdigan por la zona sin que nadie pueda controlarlos, hasta personajes en coches de lujo que bajan la ventanilla y al más puro estilo thriller americano se lían a tiros. Les quiero hablar de la influencia y también de los disparos del narcotráfico sueco en Marbella. Ya saben que este programa, los programas especiales, se basan en las noticias que sobre el asunto central tratamos de los últimos meses, no así los programas habituales que se centran en la actualidad del día o del día anterior. Lamentablemente podemos hacer en Distrito Televisión un programa dedicado a los sucesos porque la España en la que vivimos nos da material más que suficiente para llenar un programa diario de hora y media. En fin,
fin, cada uno que haga la reflexión que corresponda. En este caso, hago una regresión en el tiempo para irnos a la noche del 10 de febrero. Dos narcotraficantes suecos fueron atacados a tiros mientras caminaban por la calle Hiedra de Marbella, en la urbanización Nueva Andalucía. Por cierto, una urbanización de lujo. Uno de ellos resultó herido de bala y fue atendido en el Hospital Costa del Sol. Los disparos le alcanzaron en el brazo y en una pierna. Supuestamente un sicario compatriota de estos dos narcotraficantes se apeó de un vehículo y disparó contra ellos mientras intentaron huir corriendo como pudieron. Previamente, este individuo había volado expresamente a Málaga desde Suecia para cometer el crimen, porque también existen sicarios nómadas que se están adaptando, Maybor, a los nuevos tiempos. Definitivamente, el crimen va muchísimo más rápido que la aplicación de la ley. Y cuando la ley es como la que tenemos en España, enormemente laxa, donde parece que el gobierno protege al delincuente, pues desde luego en mayor medida no debe ser una casualidad que en Madrid, por ejemplo, según un estudio de Europol, sea el centro europeo del crimen organizado. ¿Por qué? Porque tenemos unas leyes muy laxas. Aquí a los delincuentes, en lugar de meterles en la cárcel para que no vuelvan a ver la luz del sol, les metemos en la cama con un chocolate caliente. Hay un incentivo. Cuando hay una debilidad institucional y jurídica, hay un incentivo para que se produzca el crimen en su máxima expresión. Y como estamos recordando que el narcotráfico es un negocio y el más productivo de todos, comparándolo con el petróleo y el gas, siempre hay que hacer hincapié en esto. Estamos hablando de miles de billones de dólares que en los Estados Unidos superan en muchos a lo que son los PIB de los estados. Cuando un negocio de esta naturaleza es tan grande, es capaz de incentivar los mecanismos para generar nuevas leyes que apoyen al crimen. En los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, hay leyes que hasta permiten que la persona que comete delitos que tienen directamente vinculados al narcotráfico o al lavado puedan salir, porque hay cambios en la ley de fianzas, en la ley de estructuras estatales para la aplicación de la justicia en caso de crimen, y particularmente en estos momentos también tiene que ver algo con toda esta agenda que se está generando. Si la gente viene, por ejemplo, de un sector minoritario, puede tener un empuje para que se beneficie más de la ley que otros. El problema está, y creo que es importante porque mucha gente se estará preguntando a este momento, ajá, ¿y cómo salimos de todo esto, no? La historia nos ha permitido, y todos los casos que se han estudiado, señalar sin ningún tipo de problema que el tema del narcotráfico y del crimen organizado no puede darse de manera unilateral por un Estado. Tiene que ser una organización que enfrente al narcotráfico multitask. Es decir, que sean múltiples los estados y la combinación. El estado, por ejemplo, el estado norteamericano no lo ha logrado con todo el poder que tiene, pero se requiere una lucha que sea multiestatal, pero que esté comprometido a algo que no sabemos si tenemos. La verdad es que lo tenemos en negro. En España sí, efectivamente, la solución, como no cabe esperar de otra manera, pasa por las sabias palabras de Maybor Petit, porque les quiero hablar de las pateras taxi. Tenemos a Marruecos, en fin, al ladito de nuestras fronteras, con un presidente del gobierno haciendo genuflexión ante Mohamed VI. No entraré en detalles de cuáles son los motivos. No es menos cierto que a nuestro presidente lo de hincar rodilla se le da bastante bien. Ya saben que lo hace con los nacionalistas y también con el rey de Marruecos. Tenemos un estado, tenemos un país que es Marruecos, que vive del hachís y que naturalmente algo tendrá que hacer con él, porque no se lo pueden fumar todo. Así que lamentablemente lo mandan en patera junto con algunos de sus ciudadanos. Por cierto, a eso se le llama guerra híbrida. Lo digo para los del buenismo, ¿de acuerdo?
los del buenismo, que les aconsejo que los metan en sus casas, por poner un ejemplo. Pateras Taxi, el nuevo negocio del narco, de Marruecos a Málaga en media hora por 10.000 euros. Trasladan a inmigrantes desde Marruecos, previo pago, desde luego, y después los arrojan por la borda cuando están próximos a tierra. Cada viaje express a España con una veintena de tripulantes a bordo lo hacen en lancha, una semirrígida como las del narco, de unos 12 metros de eslora y con dos potentísimos motores fuera a borda. El patrón o patrones son meros conductores, llegan y dejan a los pasajeros y se dan vuelta mar adentro para seguir haciendo caja con esta actividad ilícita. Las pateras taxi, como se les conoce en el argot policial, ya han llegado a la Costa del Sol, según revela la Secretaría General de Asociación Unificada de Guardias Civiles de Málaga. Es la nueva modalidad de la mafia para favorecer la inmigración irregular mediante rutas rápidas desde el norte de África. ¿Y por qué les hablo nuevamente de inmigración ilegal? No irregular, no, es ilegal. Porque yo cuando hago una cosa que no es legal, es ilegal. Así que no hay inmigración irregular, hay inmigración ilegal, que además utiliza Marruecos, creando en nuestro país esa guerra híbrida. ¿Por qué hablo de la trata de personas? ¿Me equivoco, Maybor Petit, si digo que el tráfico de personas y el tráfico de drogas van en el mismo paquete? Exactamente, porque el crimen organizado se nutre del tráfico humano, el tráfico de drogas, pero también de otros mecanismos, y tú has tocado un tema fundamental, guerra híbrida, que se ha incrementado a raíz de una política de fronteras abiertas, que se ha beneficiado. En el caso de los Estados Unidos, tenemos una larga frontera porosa con México, y esa frontera porosa ha permitido que los niveles de ingreso provenientes de Colombia, de Venezuela, que pasó a ser un productor de drogas, anteriormente era un país de tránsito, hoy en día es productor y está alcanzando un nivel importante porque hay una frontera abierta, y una frontera abierta que permite a los carteles de la droga mexicanos y los que dominan la zona traficar con personas, con, particularmente con niños, con la droga en todas sus versiones y también con los elementos que son nocivos para la estabilidad del sistema norteamericano. Dentro de los grupos que vienen ilegales y que pasan miles al día, también vienen operadores de regímenes como el cubano, como el nicaragüense o el venezolano, que utilizan esos operadores para simple y llanamente romper el sistema. En Nueva York, repito, hemos visto, por ejemplo, cómo agentes del régimen de Nicolás Maduro han estado presentes para irrumpir en el proceso de desarrollo y en el proceso de estabilidad del Estado de Nueva York, pero particularmente de la ciudad, atentando contra el sistema de justicia, contra la propiedad privada. Nosotros tenemos allá agentes del régimen llamados, entre otros, el Tren de Aragua, que también es famoso por acá, por España, donde prácticamente las personas que son responsables, operadores, de impactar el sistema de los Estados Unidos, no puede ser juzgada porque ni siquiera saben cómo se llaman, porque entran sin identidad. Y cuando uno va a ubicar la identidad de los individuos, no tiene ni siquiera huellas dactilares para poderlas corroborar con alguna base de datos, que entre otras cosas no se puede valorar entre un estado y otro, porque el régimen es el productor, en el caso de Venezuela o de Nicaragua o de Cuba, el productor de ese mecanismo, que sin duda alguna es una pieza importante de la guerra híbrida que se está dando a nivel de Occidente. No es España sola, repito, no es Estados Unidos, no es Canadá sola. Estamos hablando de Occidente con piezas claves que están unidas al régimen del Partido Comunista Chino, al igual que el ruso y su agente iraní, que es uno de los más activos. Hablaba de esa colaboración entre países para terminar el narcotráfico, eran las palabras de Maybor Petit. Yo decía que lo tenemos negro, y si me permiten la expresión, lo tenemos crudo en España, teniendo a Marruecos a la vuelta de la esquina. Un suceso que comparto con todos ustedes para darse cuenta de la situación en la que vivimos, agentes policiales marroquíes condenados por pasar datos
a los narcos. El Tribunal de Primera Instancia de Salé ha condenado a 2 altos funcionarios de seguridad a 1 año y medio de prisión por cada uno de ellos, mientras que la División Nacional de la Policía Judicial investigaba a otro brigadier después de que revelaran secretos profesionales en beneficio de los narcotraficantes de Tánger, a los que informaban de las órdenes dictadas por el Ministerio Público contra ellos, ¿no? Por darles solamente un dato y no aburrirles. Sí, un dato. Bueno, si es que es lo que está diciendo ella, que el dinero lo mueve todo y esa gente se corrompe con dinero. Yo estoy viendo una serie ahora en Netflix de la mafia gallega. Se están porrando los tíos de Netflix, ¿eh? Sí, y resulta que todos andaban con teléfonos en las cárceles. ¿Quién mete los teléfonos? ¿Quién mete la droga en la cárcel? Porque eso es otro tema. ¿Quién mete la droga en la cárcel? Porque en la cárcel no se puede meter la droga así como así. Digo yo nunca he estado en la... He estado, pero en el lado de lo bueno, muchas veces. Pero dentro... Depende. Claro. En Venezuela había hasta cajeros automáticos en las cárceles. Claro. Hay piscinas y hoteles de lujo, casinos. Sí, sí. Así que no nos podemos quejar, ¿eh? ¿Quién lo mete? ¿Quién lo puede meter? ¿Quién es el que está encargado de la vigilancia? Pues en este caso ha pasado lo mismo, solo que son marroquíes. Entonces, ¿cuánto vale que le den los datos de los narcos? ¿5, 10, 15, 20? ¿Cuánto vale un teléfono en una prisión? Depende del... ¿100.000 euros? No, yo no lo sé. Pero lo que valga lo van a pagar. Porque es que su negocio es esto. Con esto se maneja... ¿Manejan el negocio? ¿Eh? ¿Manejan el negocio? Claro, por eso te digo, ¿cuánto vale? ¿100? ¿200? Pero tiene otra garantía, y es que le pagan la seguridad, el Estado. Claro, claro. El Estado garantiza la seguridad de los narcotraficantes para que operen desde la cárcel. Claro, volvemos claro al tema. ¿Qué es lo que nos falta? Voluntad política. Ese es el tema. Si no hay voluntad política, no hay una política que pueda llevar a concluir en una operatividad y efectividad para acabar con esto. Todo lo contrario, nos está arropando. Claro. Y sobre todo yo creo que también hay que hacer cosas en un país, sociales. Tiene que haber trabajo. Imaginaros que en Andalucía, por ejemplo, puedo decir Andalucía, Galicia, pero sobre todo Andalucía, en las costas de Cádiz, se elimina el narcotráfico. Porque un chaval que está bajando un fardo de droga se lleva 3.000 euros. O lo que se lleve, o 2.000, pero no se lleva 1.000 al mes. ¿Vale? Si no hay trabajo, es mucho más fácil que la gente se encamine ahí. Imaginaros si eso puede ser una salida también para un gobierno, que imaginaros lo que puede pasar si... se abole o se llega a la abolición de la droga o del narcotráfico en las costas, por ejemplo, de Cádiz o de Alicante o de Galicia. Imaginaros. Pierdes todo. Hay un presidente que está todavía en ejercicio y es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que él prefería abrazos y no balazos con el narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa? He estado en poblaciones mexicanas, pero también en poblaciones venezolanas, donde el narcotráfico, las bandas del crimen organizado, son las mayores productoras de empleo para los jóvenes. Sí, estábamos asistiendo a este intercambio de pareceres entre nuestros dos invitados. Tremé Ivor Petit, les recuerdo, recién llegada de Nueva York. Ella es politóloga, investigadora del crimen organizado, y también de nuestro abogado. Ya saben que también es compañero en los medios con ese programa estupendo de Legales en las Ondas. Armando Pérez, antes de entrar en otros asuntos, yo no
No quiero que termine el programa y al final cargar con la responsabilidad de no haber dejado formular a nuestro abogado la pregunta que lleva pidiéndome desde el inicio del programa, porque luego no lo hago y no me lo perdona. O sea, llegará Navidad y me lo seguirá recordando y yo no cargo con ese peso. Sí, así es, que es, vamos a hablar ahora de Cataluña, así que por favor, formula. Ya. Es una pregunta que con respuesta, no sé si fácil, pero corta, si quieres. Yo que conozco un poco Nueva York, un poco, pero sí que he ido muchas veces. Te digo que me gusta, esta última vez no me ha gustado tanto y tal, pero sí he recorrido varios y tal, barrios y tal. Hay barrios muy tristes. ¿Tú no crees que habría menos drogas si ponen unos bares con patatas bravas y con cañitas y cosas de estas? ¿Tú no crees que sería la gente más divertida? Porque hay barrios que es que se mete la gente en casa y ya no sales. Tienen que ir al Times Square a tomarse una caña. Entonces, yo siempre digo que una cosa es ir de visita y otra cosa es vivir en Nueva York. Es pagar una semana o un mes de vacaciones y otra cosa es vivir allí. Por eso en Nueva York la gente trabaja hasta 3 y 4 veces en 4 jornadas diferentes en un solo día para pagar una habitación que puede costar $2,500 o $3,500 en el peor de los barrios del Bronx. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque el real estate es muy costoso en Nueva York, pero adicionalmente a ello, la calidad de vida ha disminuido y particularmente luego de la pandemia por el encierro que se vivió y eso incrementó los niveles de depresión. En Nueva York, el 63% tiene una o dos enfermedades mentales graves, producto de la inhumana situación de vida que tienen. ¿Y la solución cuál es? Inflación, trabajo y medicina para sonreír, para llorar, para no llorar, para dormir y para estar despiertos. Allá se toma para concentrarse en escribir una página, pero también para alegrarse. Es decir, las sonrisas en Nueva York cuestan dinero, porque cuestan una droga. Es muy triste, pero es una sociedad que no debería ser el modelo a seguir por otras sociedades. Y, por supuesto, que es una sociedad criminalizada y ahora, para colmo, perseguida. No hay esperanza y, por ende, la frustración y la depresión es muy alta. Sí, es verdad. Yo estoy convencido de que vivir y trabajar en Nueva York tiene que ser duro. Es muy duro y hay gente que sencillamente colapsa porque trabaja 15, 16, 17 horas y aún así no puede pagar sus cuentas. Sí, sí. Es triste. Y la Guardia Civil investiga un tiroteo entre clanes de narcos en Puebla del Río, en Sevilla, no solamente Marbella, toda la falda de nuestra piel de toro se ve absolutamente afectada, ni les cuento desde luego Cádiz, donde queremos terminar el programa como un homenaje naturalmente a los guardias civiles caídos en Barbate, que no me cansaré nunca de recordar que si Marlaska no les hubiera enviado en un flotador del Patito Feo y no les privara de la necesidad que en muchas ocasiones tienen de disparar, hablando de esa reciprocidad entre el ataque de los delincuentes y el ataque de la policía, probablemente esos guardias civiles hoy estarían vivos y los narcotraficantes hoy estarían muertos. Pero miren ustedes por dónde la historia en nuestra España es al revés. La Guardia Civil encontró un vehículo todoterreno con un arma de guerra en su interior y totalmente tiroteado. También quiero poner en relieve que no es la primera vez que hablamos de armas de guerra. Ojo, ahora vamos a analizarlo en nuestro programa diario. Y yo creo que, si no recuerdo mal, puedo equivocarme, pero creo que en la revuelta que tuvo lugar en Gerona hace relativamente poco tiempo se encontraron armas de guerra entre dos clanes gitanos. Hemos encontrado armas de guerra en determinados sucesos
que desde luego una no entiende cómo es posible, y esto empieza a ser un común denominador. Vamos a analizar también este asunto. La Guardia Civil está investigando este tiroteo ocurrido en Puebla del Río, un lugar muy tranquilo. Todo apunta a que se trata de un enfrentamiento armado entre miembros de dos clanes de narcotraficantes que llevan años luchando por el control del río Guadalquivir y también desde su entorno. Tenemos clanes, ojo, y tenemos dos territorios por el que diferentes clanes, diferentes mafias están luchando. En medio de todo esto, la España que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar. Y que no le pagan lo suficiente como le hacen a los miembros del crimen organizado. Un punto importante es el tráfico de armas. El tráfico de armas es una de las industrias también más productivas a nivel mundial. El tráfico de armas permite que muchos de los ejércitos disminuyan sus movimientos y su capacidad de manejo para aplicar la ley porque las armas son sustraídas. El tráfico de armas permite que miles de personas mueran anualmente y que se incrementen los niveles de violencia en los pueblos que jamás la habían conocido. El tráfico de armas también es responsable de mucho dinero que viene para las personas que están en las fronteras, que se supone que están encargadas de vigilar el paso que debería ser normal. Uno de los temas que es más preocupante, María José, es el hecho de que el narcotráfico, a través de todas sus versiones, y el crimen organizado, se está normalizando. El concepto lo tiene ya la gente en la mente, en la psiquis colectiva. Cuando esto ocurre, ellos avanzan porque están ganando la batalla. Y no hay un mecanismo ni educativo, ni de prevención, ni de voluntad política, ni de capacidad de multiestados para poder enfrentar esto, por, volvemos al mismo tema, el negocio que representa el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el crimen organizado en toda su esencia, que incluye también la venta de personas. Sí, sí. No, no, yo creo además que el tráfico de armas para el narcotraficante es muy importante, porque claro, cuando hay violencia armada, pues evidentemente todo eso se necesita, ¿no? Cuando en Marbella, por ejemplo, en cualquier lado, tienen que imponer su ley, está claro que tienen que tener armas. Y uno de los negocios que tiene que estar es manejar dinero para comprar esas armas que estén disponibles. Porque evidentemente es como el tráfico de personas. O sea, antes unías los dos, el tráfico de personas y el narcotráfico. Y yo creo que también va unido esto, ¿no? Yo creo que el tráfico de armas quizás sea hasta más importante que el de personas. Pienso yo humildemente, ¿eh? Los ejércitos del narcotráfico tienen muchas más armas de mayor calidad que los ejércitos de muchos países de América Latina. El caso de Ecuador, por ejemplo, es un tema clásico que hay que investigar. En el caso de Venezuela, la Fuerza Armada venezolana, a través de los componentes que luego conformaron el llamado Cartel de los Soles, entregaba armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que son un grupo terrorista que a partir del 2016 hubo un cambio de denominación. Sin embargo, siguen siendo un grupo terrorista que atenta con violencia en siembra en todos los pueblos, no solamente colombianos, sino venezolanos, ecuatorianos y en toda la zona. El mecanismo de tráfico de armas va desde Rusia. Se han conseguido armas enviadas por las mafias albanesas en la frontera con Ecuador o con Colombia. Sí, sí. Es decir, están por todos lados porque son uno. Permítanme que vuelva a centrar en España cómo está cambiando todo el mapa del narcotráfico en España. Les comentábamos que si culturalmente desde Marruecos nos llegaban los alijos de hachís, insisto, porque Marruecos vive de esto y no se lo van a fumar ellos todo. Permítanme el gracejo.
y que ahora, sin embargo, con las mismas mafias y con el mismo protocolo, está llegando desde el mismo lugar cocaína. Resulta que ahora Cataluña ya es la segunda puerta de entrada de Europa de hachís. Los Mossos de Escuadra duplicaron el año pasado la cantidad de hachís incautado respecto a 2022 y 2023. 2024 sigue de momento esta tendencia al alza que convierte Cataluña en la segunda puerta de entrada de Europa de esta droga. En fin, estamos sitiados. En Madrid, según Europol, el centro neurálgico del crimen organizado, desde el sur, la trata de personas, desde el este, mafias de la droga, y desde el oeste, perdón, en este caso desde el este, entrando la segunda puerta de Europa de entrada de hachís, que antes entraba por el estrecho, Maybor. Claro, es una organización que está tratando de enviar por todos los puntos cardinales, no solamente a través de la frontera con Marruecos. Aquí entra droga proveniente de Sudamérica y que no tiene la fiscalización que se debería hacer. Igual con la inmigración viene la droga. Tristemente. Importantísimo lo que acaba de decir y volvemos a subrayarlo. Narcotráfico de drogas y tráfico de personas es la misma cosa, van en el mismo paquete, no se dejen engañar. Es el mismo negocio. Y es el mismo negocio, sí, y el de armas. Y es muy triste porque hay gente que es utilizada como mula o como una herramienta de intercambio. Y es muy triste también ver que gobiernos o defensores de políticas que se supone tienen que ver con el ámbito social y con el beneficio de mujeres, hombres, niños, no se den cuenta que con esas políticas están beneficiando al crimen organizado. En Estados Unidos se ha tratado de meter el dedo profundamente, pero no se llega a nada. Y volvemos al mismo punto. No les interesa porque no hay voluntad política, porque es un negocio. ¿Por qué Marruecos está exportando el crimen organizado a través de la droga y otros miembros o componentes de este flagelo? Porque no tiene pared, no tiene ningún tipo de consecuencia. No hay aplicación de la justicia, no la hay. Y mientras reine la impunidad, el crimen avanza y avanza a pasos agigantados. Claro, pues es lo que pasa aquí. Entre que la justicia es muy lenta y las leyes son muy laxas, pues el narco pasea sin ningún tipo de problema. Tener en cuenta que aquí rápidamente se le puede conceder un tercer grado y ya está funcionando. Y desde la cárcel, con un teléfono móvil, mueve todo su negocio. Tú imagínate que el del Corte Inglés pudiera mover todo eso con un móvil. Y las criptomonedas, efectivamente. Así las cosas. Para mí es una tristeza tener que despedir este programa, porque créanme si les digo que continuaría hora y media más. Solo me resta agradecer enormemente la presencia, como siempre, de nuestro habitual Armando Pérez. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, ya lo sabes. Y agradecer que hoy haya estado con nosotros Maybor Petit, recién llegada desde Estados Unidos, desde Nueva York. Ella es politóloga y además una investigadora del crimen organizado en la ciudad de los rascacielos, con una experiencia brutal que viene ya alertándonos hace mucho tiempo sobre la situación que puede vivir España más pronto que tarde. Gracias, querida. Ha sido un enorme placer y un honor para este programa y esta casa. Y un placer para mí compartir contigo, con nuestros invitados y también con toda la gente que nos está escuchando y viendo. Por favor, atentos, porque la sociedad, la gente, es la que más resulta complicada en este asunto y no hay salida. Muchas gracias, gran consejo. Permítanme que les dé también un buen consejo, un buen mensaje a todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Es muy inhabilitante. Ustedes conocen muchos tratamientos, los analgésicos, los antiinflamatorios, los condroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina o la fisioterapia. Pero es que yo les hablo de otro tratamiento mucho más, es muy eficaz, pero es que es infinitamente más cómodo. ¿Por qué?
porque los pueden utilizar en casa, en sesiones de 20 minutos, con un masaje, con una vibración, un calor que va a reducir el dolor y la incapacidad funcional. Estos beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. ¿De qué les hablo? Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Los tengo en mis manos, pueden observarlo. Es tan sencillo, fíjense, cómo tenerlos en casa. Bueno, si se lo ponen en la mano adecuada es muchísimo mejor, ¿eh? Se lo ponen como yo, simplemente les dan a un botoncito y a partir de aquí déjense llevar por un masaje muy agradable, por un calor que va a aliviar enormemente la artrosis en sus manos. Es verdad que no tiene cura, pero imagínense lo que puede llegar a cambiar la vida si consiguen tener un tratamiento que lo hacen desde casa apretando un botón y esperando simplemente a que el guante aplique el tratamiento mientras usted sencillamente descansa o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que se las ponen en las manos como he hecho yo antes de ponerse el guante y aumentan su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llame al 900-730-122. Consígalos además con un tensiómetro gratis. Y la mejor, la mayor de las garantías, 900-730-122. Adquiéralos, pruébelos, que lo que decimos desde aquí no es verdad, les devuelven el dinero. Señoras, señores, gracias por acompañarnos, ha sido un enorme placer. Regresamos el lunes. Buenas noches.